Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, martes 30 de julio del 2019. Ya diciéndole adiós a julio, en nombre de todo el equipo de mañana, gracias mil a cada uno de ustedes por compartir con nosotros todo el contenido de mañana en materia de análisis, entrevistas, comentarios, noticias locales, nacionales e internacionales. Hoy le tendremos la visita de Pagán al puente de Ugamba. También en el Café Caliente estaremos tratando con el colectivo y el paro regional. Esto es de mañana, especialmente para ustedes. Yo soy Fulvio Ureña y les doy la bienvenida a mi compañero Francis Rodríguez. Buenos días, Francis. A ti las gracias y a Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia. Les doy las gracias a todos por permitirnos entrar a sus hogares cada mañana de 7 a 9 por el canal 10 de Telenor. Este es su programa de mañana. Yo soy Francis Rodríguez. Y aquí, Francis, gracias a Telenor que llegamos a todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas. También al canal 14 que nos une a la Novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata, al 41 a la Olímpica Ciudad de la Vega, al 42 a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto Canal 17, que nos une a la provincia de los presidentes, Espaillat, al 46 que nos abraza a Santiago y toda la línea noroeste, y para gran parte de Estados Unidos, en diferido a través del Canán en el 1014 a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, que nos dice que para el día de hoy hay grandes cúmulos de humedad en nuestra atmósfera por la presencia de una vaguada en los niveles medio de la troposfera y también interactuando con una activa onda tropical, lo que va a ocasionar aguaceros moderados y fuertes con tormentas y relámpagos en la parte norte, noreste, costa caribeña, cordillera central y zona fronteriza. Las zonas de aguacero y tormentas eléctricas que está asociada a una onda tropical que se encuentra próximo a Puerto Rico tiene 0% de posibilidad de convertirse en ciclón y se mueve de oeste a noreste. Esto va a incidir en el país aproximadamente en las próximas 48 horas. Alertas de lluvias fuertes, deslizamiento de tierra, inundaciones de ríos y arroyos para la provincia Duarte, Hato Mayor, El Ceibo, Monte Plata, Gran Santo Domingo, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, La Vega, Monseñor Noel, María Trinidad Sánchez. 10 provincias en alertas en las próximas 48 horas por el activo sistema de lluvias que está arrastrando esta onda tropical que se encuentra ahora en Puerto Rico. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Gracias, Fulvio, por el informe del tiempo. De esta forma podemos planificar todas nuestras actividades laborales, de esparcimiento, y alguna visita que usted tenga, ya sabe cómo estará el tiempo. Bueno, para el día de este martes 30 de julio 2019, producción nos tiene detalles de las promesas por cumplir y donde el Estado, en el día de ayer, a través de la gobernación y el ingeniero Pagán, que visitó, no sé cuántas veces ha venido aquí al país, a la zona a hablar lo mismo. Promesa presidencial de construcción, puente tarda casi 2 años. A finales del 17, luego del paso de los huracanes María e Irma, el presidente Danilo Medina prometió la construcción de un puente vehicular
de Ugamba a raíz del deterioro que el actual presenta. Sin que hasta la fecha, casi 2 años después, iniciaran siquiera la obra. En la mañana de este lunes, en medio de una visita que anunciaron que iniciarían los trabajos de construcción de los puentes de Ugamba y Bijao, encabezado por el director de la OISOE, este dijo, solo era un recorrido de evaluación, aunque prometió que en el transcurso de esta semana iniciarían la construcción. Bueno, Fulvio. Bueno, eso está por verse, ya que van varias veces las visitas que se dan ahí, pero vamos a escuchar las declaraciones de Francisco Pagán, vamos a escucharla al director de OISOE. Escuchemos. Nosotros aquí hicimos lo que se llaman, o lo que nosotros los ingenieros llamamos estudios básicos, para poder tomar decisiones técnicas y poder definir una geometría de una obra. Y esta obra es un puente. Eso significa, o significó para nosotros, que hicimos unos estudios de mecánica de suelo y verificamos lo que hay debajo de los pies suyos, que está allá abajo enterrado. Y eso a nosotros nos permite tomar decisiones de qué es lo que vamos a hacer con la fundación de este puente. Ese estudio se hizo y eso permitió diseñar los pilotes que van aquí más el puente. Eso realmente ya con esta información técnica nosotros la tenemos a mano y diseñamos lo que se llama los planos constructivos para iniciar el puente y definir un presupuesto real. Entonces eso nos permite a nosotros saber cuántos pilotes van aquí, si lleva o no lleva pilotes y cuáles son las dimensiones de este puente, que será un puente vehicular y de tránsito de personas y de motores. Entonces este es un puente que está diseñado para iniciarlo ya. En esta semana se inician los trabajos aquí en este puente. Esperamos que para fin de año estemos entregando el puente. Esperamos, si no acontece algún evento que nos retrase por la naturaleza, por lo que sea. Escuchando las declaraciones de Pagán, que en un momento dice que van a buscar los recursos y en el otro dice que próximamente, la próxima semana, van a iniciar la construcción del puente. Yo quisiera creerle a Pagán, pero no puedo. Pero yo me pregunto, yo no puedo, ¿por qué la tardanza de un puente que no debe significar para las obras, megas obras que tiene el Estado en otros puntos? Y yo quiero saber si significa algo para ti, Fulvio, bueno, que esta visita se produzca justamente 7 días antes de una huelga planteada y donde cuyos puntos se encuentra Ugamba y Bijao. Yo lo veo como una estrategia desesperada de los funcionarios locales. Hicieron un gran esfuerzo con traer a Pagán para que dijera esto, como una gran estrategia para ver cómo apaciguan la huelga. En ese punto, Pagán se veía como que estuvo aquí, pero no estaba. Como que tenía muchas cosas en la capital por las que mantenerse y no ocupado. Hizo el esfuerzo. Sí, y también los funcionarios de aquí hicieron el esfuerzo de traerlo. En esa comunidad, en ese barrio de Ugamba, que es un barrio pobre, que tiene ese nombre a raíz de aquella famosa novela Kazán el Cazador en el Valle de Ugamba, y ahí hay un dirigente popular, Hipólito, que casualmente responde a los lineamientos del PLD, y él no se ha involucrado en eso de colores políticos y cosas, no me consta. Ha trabajado fuertemente por su comunidad y sigue trabajando por su comunidad. No lo hagan quedar mal, es un buen dirigente. Y a raíz de esa tormenta María que azotó nuestro país, estas fueron de las comunidades más afectadas aquí en San Francisco de Macorís. Recuerden ustedes que vino el presidente con Gonzalo Castillo. Y ahí mismo Gonzalo Castillo dijo, 2 o 3 días después de la tormenta María, que ese puente la próxima semana lo iban a hacer. Lo iban a construir porque eso era fácil, porque las vigas prefabricadas y esto y aquello, bueno, listo. Porque no es de mayor cuantía, pues mira, ¿verdad? Entonces, ahora viene Pagán. Mira una cosa. Y eso no está en los presupuestos, Francis. En la... Pagán lo dijo. En la realidad,
que vive República Dominicana y quitándole un poquito de presión al gobierno. El gobierno no tiene recursos para la inversión, que no sea para los proyectos que ellos tienen visualizados y en los cuales basan su estrategia de campaña o política. Inmediatamente cambió la posición del presidente Medina. Muchas de estas cosas, aunque él planteó que iba a estar trabajando como el primer día hasta el final de su mandato, pero se les van las ganas de rezar, como dice, la poca devoción quita las ganas de rezar. Uh-huh. Y yo creo que lo que va perdiendo es devoción. Y al perder devoción, se va perdiendo también la inversión o el accionar del Estado. Y no es para menos que dentro de todo el rechazo que ha tenido las últimas estrategias, viniera un llamado a huelga en San Francisco de Macorís, yo diría que el esfuerzo de Juan Antigua, nuestro amigo Juanito, gobernador provincial, y que tiene una peculiar forma de ser, y que a él ha pedido en más de una ocasión, déjenla trabajar, que eso se está en proyecto. Pero no llegaba hasta que no hay un llamado a huelga. Sí. Le hicieron quedar mal en una ocasión, en varias ocasiones a él, sí, porque sí. Él ha hecho el esfuerzo. Sí. Y hay que reconocerlo, sí, sí. Que se mueve, que busca la manera de que a través de su gestión se resuelvan cosas que le están exigiendo al gobierno. Y mira qué pasa, Francis. Por ejemplo, la circunvalación. Está paralizada. No le han dado recursos. Este año lo que le han dado es una chilata. Pero también hay una situación que me gustaría, y yo la voy a poner en su momento, en público. No sabemos si es chantaje, si verdaderamente es defensa al medio ambiente, al ecosistema, porque lo que se afecta es un ecosistema que dicen que existe con respecto a la mina de los algodones. Pero hace tiempo que se ha debido de intervenir la mina como lugar más cercano a la obra y con el material que necesita para hacer la circunvalación. Ahí es cuando se pone de frente intereses sociales o difusos, que son los que atiende la defensa del medio ambiente por la colectividad, y los intereses de la misma colectividad a producir un bien, una vía necesaria para el desarrollo de nuestro pueblo San Francisco de Macorís, que conectaría perfectamente como punto regional de salud en los puntos que correspondiente a salida a Nagua o a la entrada a San Francisco, que descongestionaría bastante. Yo hice un estudio sobre esa mina y mi recomendación es dejarla tranquila. Hay otras. Quiero que usted me la explique, porque voy en contra suya, frente. Hay otras porque minas. Porque usted no puede presentar unos informes producto del ánimo de una comunidad que ha exigido que le den y no le han dado, y por eso ellos se han opuesto. Hay otras minas. Te tiene que tener claro eso. Hay otras cuando minas. Cuando yo empiece. Hay otras minas que no han impactado. Y no es producto de la colectividad de una comunidad, es producto científicos, es producto de estudio. Pero yo no vi ninguna vegetación ahí. Es producto diferente. Sino arena. En la de este lado. En la otra sí. El problema es. ¿Cuál es de las dos? El problema ¿cuál es de las dos? El problema es que se ven cosas distintas. ¿Cuál es de las dos? Depende cómo se haga. Ah, bueno, pero si tú lo haces bajo una base científica, sobre una base ecológica, sobre una base de conservación. Es que ahí tú no vas a poder reponer materia. Porque eso es un farallón, eso es roca. Sí, pero eso realiza un papel fundamental. Y eso tiene una explicación
bien científica de acuerdo a la conservación del medio ambiente y de la biodiversidad de las especies, por las condiciones específicas que se dan ahí. Ahora, eso se toma tiempo explicarlo. Okay. Pero volvamos a esto. Pero va a estar paralizada hasta que no encuentren otro tipo de material. Sí. Y nosotros estamos frenando el desarrollo en esa parte. Pero no es porque no encuentran material. La distancia. ¿Y a dónde hay más material? Es que no le han dado los recursos, Francia. Apenas para este año lo que van son 16 millones de pesos para esa obra. No se lo han erogado, no le han dado nada. Es que la constructora, yo entiendo que tiene capital para producir y luego le pagan. No. Y vamos al punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto, Francis? Sí. Las inversiones del presupuesto nacional que se dedica a las provincias son inversiones pírricas. Si usted toma el presupuesto, la mayoría de las inversiones, más del 85% de las inversiones, se queda en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional y una partecita en Santiago. Los otros 15% es para distribuirse en todo el país. Observen ustedes que aquí, por ejemplo, el Hospital Regional Nordeste, que tanto fue aclamado, que por fin ya se está haciendo, le costó varios años de lucha y también varios años incluyéndolo en el presupuesto. Entonces, en este modelo económico, el llamado a huelga genera una visita de ISOE, el gobernador y funcionarios del gobierno. Pues entonces tenía razón Raúl ayer en decir que solamente así, claro, se logran las cosas. Claro, ellos tienen eso claro, el pueblo de San Francisco lo tiene. La mayoría de las cosas que hay aquí se han logrado bajo lucha y bajo muerte. Así que se han logrado las cosas aquí. Y las provincias en este modelo económico que tiene el PLD, es prácticamente nula las inversiones en todas las provincias, inversiones significativas. Ahora que se están acordando del asunto del Hospital Nordeste, tú tienes ahí a Hermanas Mirabal, que tiene todos los funcionarios del gobierno, en todos los gobiernos, sin embargo, adolece de muchísimas cosas. Así mismo, en esta misma provincia, ¿cuántos años se está mencionando aquí la Casa de la Cultura y ni caso le hacen? Y todas estas infraestructuras de desarrollo que no están contempladas en el presupuesto, no la contemplan. Apenas para la provincia, estamos hablando de 1.400 millones de pesos para la provincia. Y de eso hay que ver si se ejecuta la mitad. Entonces, ¿cuál ha sido la contribución de la provincia al fisco nacional? Ha sido 7 veces esa inversión. Sin embargo, nos lo dan como si fuera de lástima. Lo y que todo pasa se es, queda en la capital. Lo que pasa es y todo que, se queda en la ciudad. Que existen una serie de pensadores alrededor de los gobernantes y en torno a los políticos engrampados en el poder, que van planificando y socializando los tiempos, los momentos para hacer las inversiones. Y eso es lo que está pasando y lo que ha pasado en nuestro país. La huelga planteada con esos propósitos genera una presión ahora, en momentos que el gobierno ha perdido puntos y que está una sociedad ya un tanto cansada de los traspiés de la misma política, que no hemos logrado nosotros superar. Aún nos mantenemos en esa época que quisiéramos superar, pero no podemos. ¿Por qué? Porque hay una corriente muy poderosa que aún no termina de entender que debe dar paso a nuevo orden. Y eso es una verdad. La huelga, que a nadie le favorece, pero hoy le da la razón, ya que ayer, de forma sorpresiva, se llamó a la población a que estuviera atenta a partir de las 10 de la mañana, y ahí está,
Ahí está el ingeniero Pagán, que vino a dar respaldo al gobernador, a la obra. ¿Qué esperamos? Que no se quede en esta visita, sino que de una vez y por todas se inicien los trabajos y se concluyan. Y tomándole la palabra al ingeniero Pagán, que estaría para fin de año, creo que es un buen tiempo para poder encauzar toda esa energía positiva en la solución de estos problemas perentorios de años. Francis, Pagán no sabe. Y que no son tan costosos. Pagán no sabe ni dónde están los recursos para eso. Él lo dijo. Es que hay que entenderlo. Él ni sabe dónde están los recursos para hacer ese puente. Lamentablemente, los barrios de mi tierra, los barrios de mi país, cuando le llega algo, le llega de lástima. Y cuando le llega algo, empiezan a cantarlo y a cantarlo y a cantarlo tanto, que gastan más cantándolo que lo que cuesta la obra. Bueno, es que nosotros aún como ciudad, como país, yo te voy a poner estamos recibiendo como un favor, sí, lo que nos corresponde por derecho. Sí. Tú sabes, y cada vez que un político o un funcionario hace algo, se lo reconocemos, le hacemos un monumento. Sí. ¿Tú sabes? Y ese es el deber de ese funcionario, por claro, lo cual está ahí. Sí. Entonces, ¿tú sabes cuánto se puso en el presupuesto para viviendas sociales a través del INVI? Fueron 760 millones de pesos. ¿Y dónde está eso? Pero espérate, Francis. Viviendas sociales, 760 millones de pesos para un año, para el país entero. Apenas han usado 300 millones en lo que va de año. Entonces, no me digan a mí que tienen prioridad y que tienen deseo de resolverle las necesidades al pueblo dominicano. Es pura mentira, Francis, y llenándonos de anuncios y de bondades, pues, y de progreso. ¿Tú sabes a dónde está el déficit fiscal ahora mismo, Francis? En los gobiernos de Danilo, en estos gobiernos que ha tenido. En el mejor gobierno. 52 mil millones de dólares de déficit. ¿Eso quiere decir? Nosotros hemos comprado por importaciones 101 mil millones de dólares. No, una balanza de pago. Y apenas hemos exportado nosotros 48 mil millones. Una balanza de pago totalmente. Un déficit fiscal enorme. Desbalanceado. Entonces así no se desarrolla una nación. No, y por otra parte, tomando prestado. Hipotecando generaciones presentes y futuras. Sí. Pero ahí está. Llegando casi a 20 mil millones de dólares de préstamo. Diariamente se toman 700 millones de dólares. 744 millones. Mira, quiero dar una nota luctuosa que nos envía el profesor William Hernández a través del WhatsApp. Muy buenos días. Lamentamos informar que falleció la madre de Iracema Salazar en la madrugada de este martes 30. Sus restos serán velados en la funeraria municipal y su sepultura será esta tarde a las 3. Paz a sus restos y nuestra solidaridad con los familiares, en especial con la gran amiga Iracema Salazar. Pues nosotros nos unimos al dolor de Iracema. Qué pena. Y que pueda sortear este dolor, porque es la madre de Iracema. Bien, gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Saludar a tanta gente que nos reporta su sintonía, que nos ve, que está pendiente de nuestro comentario. Gracias. Y también la verdad que nos motiva a continuar y a hacer cada día mejor el desarrollo del contenido de este espacio De Mañana, de lunes a viernes, en el canal 10 de Telenor, a través de las redes sociales también, telenor.com.do. Pero estamos casi en Feria Mayorista. Sí, sí. Saludos te enviaron, Francis, de Arenoso y del Aguacate ayer. Ah, muchas gracias. Estuve por ahí haciendo algunos trabajos. A Yoyito, Carolina y toda esa gente. Te enviaron saludos. Ahí estaremos pronto en política. Comerciante y todas esas personas por ahí. Le agradezco. Ven a De Mañana. Qué bueno. Ya.
Ya estamos casi en feria mayorista, mañana, Francis, ya empieza a finales de la última semana de agosto inicia. Ya entonces a partir de ahora yo vi los vehículos ya caminando con la publicidad. Es que San Francisco es ícono de feria. De sí. Feria mayorista, de feria de comercio. Se ha hecho. San Francisco. Esta es la número 25. Sí, 25 aniversario. San Francisco es referencia en el país de feria, de feria mayorista. Pero ya se escucha la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Francis. Bien, adiós las gracias, aquí presente. Adiós las gracias, Francis. Fulvio, ¿cómo estás? Aquí estoy, hermano, desesperado, esperando tus noticias. No me puedo ir sin ella. Aquí estoy, Fulvio. Ayer yo mientras leía, el morenito lindo. Sí. Y sabes, pero me gusta el color del morenito. ¿Quién? Del morenito, que le gustaba el color. ¿Cuál color? El color del morenito. Oh, ya, y es que el morenito. Una televidente que mandó una. Ok, que dijo. En el WhatsApp, Vladimir. Que sabes. Dijo que le gusta el color del morenito. Sí. Wow. Vendiendo. Sí, claro que sí. Qué bueno. Eso miren, lo hacen las canciones de los viernes. Sí, no, los viernes se incrementan esos elogios a través del WhatsApp. Miren, inmediatamente entrando en las noticias en el ámbito internacional. Al menos 52 muertos deja una rebelión en un presidio en el norte de Brasil. 52 presos murieron este lunes durante una rebelión en un presidio del estado amazónico de Pará, en el norte de Brasil. La superintendencia del sistema penitenciario de Pará confirmó a los medios que tras un enfrentamiento entre facciones criminales, al menos 52 presos del Centro de Recuperación Regional de Altamira fueron asesinados, 16 de los cuales fueron decapitados. ¡Wow! Increíble e impactante, señores. Ahí vemos las imágenes de lo que ocurrió en esa cárcel en Brasil. Impactante. Magnitud histórica de crisis en Venezuela marca el informe del FMI sobre la región. El Fondo Monetario Internacional FMI reiteró este lunes la magnitud histórica de la crisis económica de Venezuela, pese al descenso de la inflación mensual, y advirtió que la debilidad global podría recortar aún más las previsiones para América Latina ante el frenazo en Brasil, México y Argentina. Adelante. Yo no hemos visto una contracción de este tipo en la historia reciente. Y es la única que no está asociada a una economía en conflicto o a un desastre natural. Ahí está, señores. Miren. Guzmán Ibarra firma dará a conocer monto por asesoría financiera a Odebrecht. El ex subadministrador del Banco de Reservas, José Guzmán Ibarra, dijo desconocer que los pagos que recibió, según él, por asesoría financiera de Odebrecht, provenían de cuentas utilizadas como parte del esquema de sobornos. Las declaraciones las dio tras ser citado por la Procuraduría, revelando que no había sido el primer encuentro con las autoridades. Adelante. Ahí está. Miren, señores, el equipo de Leonel Fernández reitera no es el momento para reformar la Constitución. Así que los seguidores de Leonel, el equipo político que encabeza el expresidente Fernández, consideró que no es el momento de una reforma constitucional, como demandan algunos sectores que procuran, entre otros temas, habilitar al presidente Medina para los comicios del 2024, en tanto que aspirantes a la candidatura presidencial del presidente desarrollan actividades con miras a las primarias del 6 de octubre. Ahí está. Miren, fuertes movilizaciones se registraron la tarde de este martes. La parte alta de aquí de San Francisco de Macorís,
Como parte de las actividades o calentamiento para la huelga convocada para el 7 del próximo mes, las protestas, ¿verdad?, se significaron, los protestantes lanzaron escombros en las vías y quemaron neumáticos, lo que provocó el desvío de los transeúntes y personas que se desplazaban en los respectivos vehículos. Los manifestantes afirmaron que estas manifestaciones fueron motivadas por la visita del director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, Francisco Pagán, para dejar iniciada la obra y exigida por el Movimiento Social y Popular. Vamos a ver, señores, así que oficiales de la policía llegaron al lugar, merodearon la zona a los fines de restablecer el orden público. Así que así estuvo el escenario en la tarde de ayer aquí en San Francisco de Macorís. Miren, en este mismo orden, a propósito de esto, dirigentes del movimiento social critican la visita hacia el puente de Ugamba del director de la OISOE y ratifican el llamado a huelga. Veamos. Como es el hospital, a evaluar que van. Ellos no van a iniciar nada, ellos van a evaluar la construcción del puente. No es verdad que van a arrancar seguido, es a evaluar las casas que hay que comprar para poder hacer el puente de Ugamba y de Bijao. Aquí no se presentó el plano de la construcción de ese puente, aquí no se ha dicho cuántas casas hay que comprar para hacer un puente vehicular como la comunidad lo desea. O sea, ¿a qué vinieron las autoridades aquí? A lo mismo que hicieron hace varios años cuando estaba en una campaña preelectoral, que el presidente de la República anunció la construcción del hospital y dieron un primer picazo. Que ellos vinieron a hacer lo que más hacen, un bulto político, porque ni con nosotros conversaron, que fue lo de menos. Ellos vinieron, se pararon en una parte del puente y no conversaron con los dirigentes que estamos haciendo el reclamo de esta obra, como es el puente que comunica Ugamba con la Núñez de Cáceres. Ojalá que sea cierto que se va a iniciar los trabajos en esta zona, pero reitero, ni con nosotros consultaron ellos estando en esta zona. Señores, ahí está. Miren, en otro orden, hieren, golpean y atracan joven en la comunidad de Las Guamas. Se trata de Alex Fortunato, herido de 4 balazos, despojado de su motocicleta y otras pertenencias. Desde su lecho en el San Vicente, narra lo ocurrido. Adelante. Yo iba pasando, ellos iban en 2 motores, eran 4 ellos, y se devolvieron a atracarme. Entonces, al yo mandarme, me dieron 2 tiros. Cuando me paré, yo hasta me caí de motor, tú sabes, dame los tiros. Entonces, cuando yo me caí, ellos me dieron un par de cachazos, me dieron. Sí. ¿Qué te llevaron, hermano? El teléfono, la cartera y el motor. ¿Tú habías tenido algún tipo de inconveniente con alguno de ellos antes? Una discusión tuve con uno una vez. O sea, que tú identificaste quiénes están detrás de todo esto y qué le pide a la justicia. No, que se haga justicia. El motor, el teléfono y la cartera. ¿Cómo a qué hora ocurrió eso? Como a las 9 de la noche. ¿En dónde? En La Guama. Las declaraciones de el lesionado Alex Fortunato, señores. Miren, mueren 3 personas en medio de un accidente de tránsito en Villarriba. Ayer, ¿verdad?, ampliábamos esta información aquí porque esto ha causado gran consternación. Esto ocurrió en la comunidad de Paraguay, Villarriba, el trágico fallecimiento de 3 jóvenes en un accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo en la autopista del Nordeste. Ahí están las imágenes. Escuchemos. Me levanté a recoger mango, que allá hay una mata, y oí el choque. Y pensé venir para acá y dije, no, cuando ya andaba ahí hay mucho problema en la pista. Y no me gusta salir de noche, menos de madrugada, a esa hora, a las 4 de la mañana. ¿Cuando sacaron la víctima, usted estaba aquí? Una nada más. ¿Cuántas personas eran? Son 5. ¿Cuántos fallecidos? 3. Señores, fatal, lamentable hecho. Miren, matan hombre de un disparo para despojarlo de su celular. Fue ultimado de un disparo en medio de un asalto registrado la noche del pasado domingo en la carretera San Francisco de Macorís-Tenares. Se trata del señor José Luis Conce Valerio, de 41 años de edad. Ayer adelantábamos, y ahí vemos las imágenes del momento en que era trasladado hacia su
lo que fue su vivienda, señores, este hombre ultimado en compañía cuando estaba con su esposa. Escuchemos. Bueno, ahí vino a celebrar el Día del Padre conmigo y me trajo muchos regalos. El hermano le compró un bizcocho y ahí estábamos muy contentos. Pero entonces salían de una prima también. Y cuando venía saliendo a la embocada del callejón de La Joya, ahí lo asaltaron y la señora era que traía el celular en la mano, entonces ella se lo dio, pero entonces la reempujaron a ella y él vio que a ella la iba a maltratar y ahí mismo de una vez peló por la pistola y le cegó la vida. Entonces queremos que la justicia se preocupe por agarrar a esos delincuentes porque él estaba a pie, y entonces vinieron dos más y los recogieron al delincuente. Ahí está, señores. Miren, el primer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial Duarte aplazó este lunes el inicio de la audiencia preliminar en el caso seguido a Tenzi López, acusado de herir de bala a Víctor Alegría, alias Nino Alegría, durante el incidente registrado en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Veamos. En la medida de hoy lo que pasó fue que se aplazó la audiencia con la finalidad de que se le diera el plazo a la defensa y al imputado de presentar pruebas y presentar documentos a favor de su defensa. Eso fue. Hoy se estaba conociendo la audiencia preliminar, estaba fijada para el día de hoy, y se aplazó para el día 20 del próximo mes de agosto. En lo adelante entendemos que ese día se dictará auto de apertura a juicio y ya de ahí entonces el tribunal de juicio va a determinar sobre la culpabilidad o la inocencia de ese imputado. Nosotros entendemos que aquí hay una tentativa de asesinato y que ese joven será sancionado como establece la ley, con una pena de 30 años para esos casos. Están las declaraciones del abogado informando, ¿verdad?, sobre este caso de tanto interés para los franco-macorizanos. No hay tiempo para más. Gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Que tengan un feliz resto del día. Y a ustedes, Francis Fulvio, vuelvo. Adiós. Gracias, Vladi. Muchísimas gracias, Vladi. Bueno, feliz día a ti también. Qué trágico el día de ayer. Lo de Brasil. En Brasil. Y me luce que los decapitados eran los objetivos. El resto se encontraba en el lugar equivocado. 16 decapitados. Claro, porque no puede ser que, a menos que lo hicieron, también murieran. Es un asunto muy grave en la humanidad. Y sobre todo saber que en Brasil opera una delincuencia muy fuerte y que esas cárceles son muy peligrosas. 52 personas. Mira, ¿viste lo del FBI? Bueno, mira, es lo que él dice con relación a lo que está pasando en Venezuela. Afecta a la región completa. Porque nunca se había visto a un país fuera de una catástrofe natural, atmosférica, fuera de fenómenos, que su economía estuviera tan afectada, tan fuertemente afectada. Entonces, esto ha contribuido a que el informe del Fondo Monetario Internacional sobre el desarrollo de la economía de la región se vea un poco tímido y limitado, porque la incidencia de la economía de Venezuela le da un retroceso, además con el estancamiento de la economía de Brasil, que ahora que está nuevamente volviendo a repuntar. Me gustó mucho ver las declaraciones de Guzmán Ibarra, quien fuera vicepresidente del Banco Reserva, que tiene una compañía que dio servicio a
la compañía Odebrecht, y él dice que él no sabía cómo era que le pagaban, que por qué esa compañía Odebrecht usaba esa metodología, que su compañía simplemente le hacía un trabajo de servicios, un trabajo de asesoramiento. Si le hacía, si le daba por esa vía, si le pagaba por esa vía, señor Ibarra, no somos tontos, porque usted era parte del plan para que dentro de su servicio diera todo sí, diera todo a favor. Porque imagínate, se supone que un préstamo de 300 millones de dólares le dieron a Odebrecht a través del Banco Reserva y el señor Ibarra fue el que dio el sí. El sí. A través del Banco de Reserva. Y él era del Banco de Reserva, vicepresidente. Sí, el asunto de financiero, el económico. ¿Qué ustedes creen? El que da. ¿No chupamos el dedo o se lo creemos? Y ahora, en el diálogo que él mantiene con el procurador, es un diálogo muy ameno, que es así como él lo plantea. Sí. Todo está arreglado para que quede bien. Sí. Bueno. Lamentablemente. Eso nos va a costar mucho a República Dominicana, y sobre todo el sistema de justicia, cuando habemos dominicanos y dominicanas presenciando eso. Es decir, que aquí hay que ser un gran ladrón o un gran complotado para que no nos pase nada. Es lo que se dice en la calle. Roba mucho, pero roba mucho. Yo puedo pensar, para que quede, y estuvo bien correcto la última intervención que él tuvo, el señor Ibarra. Sí, esa última intervención estuvo correcto. Su decisión de separarse de una institución que para República Dominicana es el Banco Nacional, el Banco de Reserva, su presencia ahí después de esta información develada por Alicia Ortega en el informe de los investigadores de Washington, tiene mucho valor y es lo correcto, porque pone en vilo o pone entredicho a la propia institución. Claro. Saquemos eso de ahí, un ejemplo. Él decidió sacar, salirse. Salirse de ahí. Pero volvamos al principio. Señor Ibarra, usted fue el asesor para evaluación a la empresa, ser garante para un préstamo de 300 millones de dólares a través del Banco de Reserva, sin pasar por el Congreso, pero usted entonces finalmente era el vicepresidente del Banco de Reserva y renuncia del Banco de Reserva. Y se supone que los 300 millones se le debe al Banco de Reserva. Claro. ¿Es así? Así es. Se lo dejo a ustedes para que lo socialicemos, porque hay gente que a veces cree que uno se saña contra el otro. No. Es que lo que está claro, no se puede seguir abundando. Lo que hay que ver, lo que tenemos que ver es sanción, corrección. Mira, Fulvio, el equipo Leonel Fernández reitera, no es momento de reforma constitucional. Ustedes recuerdan que yo vine el martes pasado, hoy hace 8 días, qué bien, Danilo tomó la decisión correcta. Él debió darse cuenta que no estaban las condiciones y que más bien estaba agrediendo de forma progresiva la paz de la República Dominicana por su intención. Pero señores, yo me pregunto, ¿cuál es el empeño ahora de Hipólito Mejía a abrir nuevamente la caja para hablar de lo que nosotros estábamos hastiados? ¿Y de Quique? Y del propio Quique. El interesarse ahora, que no es Danilo Medina el que la está procurando, son ellos. Pero ¿y cuál es el afán de que ellos, un partido de oposición, y en el caso de Hipólito más penoso todavía, porque es el partido de oposición de mayor oportunidad? Dicen que puede ser que estén pagando. De mayor oportunidad. Que quiera restablecer a Danilo para el 24. Pero,
con un subterfugio de minar la propuesta de asuntos perentorios, de sacar del Poder Ejecutivo al Procurador General. Eso está en carpeta. Es el Poder Judicial el que debe de manejar eso, no un Poder Ejecutivo. De eso estamos claros y lo hemos... Pero usar esos argumentos para poder producir el que ya el trastorno de la República Dominicana fue demostrado y el propio presidente, con todo el poder, con todo lo que tenía, decidió que no. Y yo decía el martes pasado, esto solamente es una primera etapa, está latente, ¿lo recuerda? Claro. Está latente el proyecto de reforma. Sí. ¿Lo dije o no lo dije? Sí, y lo tienen como proyecto para entonces, establecerlo en cuanto puedan. Ya yo escuché en la mañana a un comunicador que simplemente ataca, no quiere saber de Leonel, es Uchilora. Ah, pero ellos están hablando de reforma. No, en estos momentos no es posible una reforma, ni sería conveniente una reforma. Que en el futuro discutamos todo el pueblo, como se hizo en el 98, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Digo, en el 2008, perdón. En el 2008. Eso tiene que ser por consenso, no para un fin tan espurio. Porque el que está gobernando se hace reo de sus propios actos, cuando de provecho lo hace para sí mismo. Sí. Fíjate que es más importante ese asunto personal. Pero yo quiero que me digan lo que pasa con Hipólito y Quique. Que presentar el que la oposición quiere ahora, ¿será devolviéndole algo o, parece, o cumpliéndole con algo? Dicen que cumpliéndole con algo. Ah, pues un buen pago. Parece ser que es más importante estos asuntos. Y el país que se lo lleve. Que aprobar la ley de penal que hay en el Congreso, Francis. Que es otro asunto que está, eso es una aberración. Mira lo que tenemos nosotros aquí. Tener paralizado, que para mí, mira lo que tenemos por aquí. Haberse cumplido los plazos, está vigente. Sí. Que el sistema de justicia y político no lo quiera aceptar, pero pasaron los plazos y por ende se reputa como aprobado. Mira, Francis, hieren, golpean y atracan joven en la comunidad de La Guama, aquí en San Francisco de Macorís. A este joven lo hieren de 4 balazos, le dan golpe, le quitan la cartera, le quitan el celular y le quitan el motor. Por suerte está vivo. Mientras que está en el Congreso esta ley que se necesita. Código Penal. Del Código Penal. ¿Qué se requiere para poder tener una adecuación de la política de persecución de los delitos o de los, claro, de los asuntos penales? Sí. Alex Fortunato estuvo de fortuna que quedó vivo. Alex Fortunato estuvo a pesar de los disparos y los a golpes. A pesar, mira, de los disparos y los golpes casi que lo le matan dieron. El pobre. No así el otro caso, que lo uno en las noticias. Matan hombres de un disparo para despojarlo de un celular en San Francisco de Macorís. Qué pena. Señores, en cualquier parte del mundo que se ponga un titular así, matar a una persona por un celular, en presencia de su esposa, un hombre de familia, visitando a su padre en el Día de los Padres, compartiendo con la familia, y lo matan para quitarle un celular. Y la justicia aquí, bien, gracias. Y los políticos aquí, y el presidente pensando en volver otra vez o quedarse ahí o ser los mejores del mundo, y 500 aspirando a esa vaina, y la justicia aquí, los delincuentes por su cuenta, matando a los ciudadanos. Que eso somos, es grave. Que somos prisioneros. Eso es grave. A nosotros nos han quitado la libertad de sociabilizar en familia, la libertad hasta de estar en la casa, y tenemos que conformarla como si fueran fortaleza llena de hierro. En un país que se respeta, en una ciudadanía que se respeta, debiera de estar exigiendo en las calles a todos los que nos han gobernado y ponerlo a ellos detrás de la reja a ver si es bueno.
como tienen sumida esta nación, en miedo. Por eso que tenemos que cambiar. Cambiar de este miedo que estamos viviendo, de esta motofobia que no podemos ver que se nos acerque un motor. Bueno. Así no podemos. Hay violencia. Y la sociedad debe procurar y exigir. Este es el momento para que el propio Estado deponga sus armas ante los propósitos políticos que están trayendo tanto desasosiego y se pongan en armas para poder contrarrestar el mal de los atracos que está causando daño muy fuerte a la sociedad y nuestra imagen, nuestra tranquilidad, nuestro comportamiento. Debemos procurar que nos devuelvan un poquito de tranquilidad y de paz. Señores, y San Francisco de Macorís lo vamos a dejar en manos del delincuente. Mientras tanto, ya la Junta aprobó 16.500 millones de pesos, señores, para las elecciones del año que entra. Así andan las cosas con los milloncitos de nosotros. De mañana. Bueno, gracias por permanecer aquí en De Mañana. Fulvio, tú viste una información del creador de una de las antivirus más importantes, McAfee. Sí. Que creo que está instalado en todas las computadoras. Que, sí. Porque es un magnate millonario. Estuvo aquí detenido en su yate. Con dice que le ocuparon un arsenal de armas. Y él alega a través de su traductor, en un contacto con el periodista Jaime Rincón, de que eso se trataba de un apresamiento ilegal, porque hace un mes él en Bahamas denunció a través de sus redes sociales el grado de corrupción que el ministro de Bahamas, Roller, mantuvo y que este haya mantenido una comunicación con las autoridades nacionales, porque él vino aquí con el propósito de reparar su yate, que tenía, parece, un desperfecto. Sí. Pero ya está en Inglaterra, porque lo despacharon puro y simple. Sí. Las armas están a manos de la autoridad dominicana, fue en Cofresí, Puerto Plata. El yate se encuentra ahí. Anclado, tendrán que mandar a buscar a esa aeronave, a esa nave acuática. Y, pero hay algo que él deja de entrever. Confirma a Jaime Rincón, tumbará gobierno dominicano por corrupción. Bueno, pues eso está bien. Estamos locos. Eso está bien. Pero ya ayer los abogados de McAfee lo vi en una parte televisiva de un programa nacional, de que no, que eso ya se han alimado las asperezas con el con las autoridades dominicanas y que ellos le habían recomendado que esos no son temas que él debiera de estar manejando ni amenazando. Sí. Lo importante es que este es un paraíso. Un paraíso. Por otra parte, Francis, tú sabes que estamos en la trayectoria de ciclones, somos un país caribeño, que nos afectan los ciclones que se forman ahí en el Cabo Verde de África. Por... Cerquita, y... cerquita. Sí, y de ahí entran al Caribe, otros siguen al Atlántico, pero esto nos hace uno de los países más vulnerables del mundo en asunto de cambio climático, calentamiento global y estas partes. Y ahora, recientemente, sabemos que estamos dentro de temporada ciclónica, que está considerada una temporada ciclónica dentro de lo normal. No quiere decir con esto que no vendrían ciclones. Estar dentro de lo normal es que 5, 3, 2 ciclones puedan afectarnos. Con uno es suficiente. No queremos ninguno. Entonces, el Centro de Huracanes de Miami advierte a Puerto Rico, República Dominicana y Haití sobre un conjunto de nubes de agua con muchas cantidades de agua que tienen condiciones de afectar con mucha lluvia, con lluvia fuerte,
nuestro territorio. Actualmente se encuentra sobre Puerto Rico y en las últimas 48 horas este fenómeno va a afectar a lo que es la geografía nacional en toda nuestra atmósfera con lluvias. Y por eso la Oficina Nacional de Meteorología ha dictado una alerta verde para 10 provincias. Estas provincias son La Vega, Monte Plata, Monseñor Manuel, Duarte, San Cristóbal, Gran Santo Domingo, Sánchez Ramírez, Hato Mayor El Ceibo y San Pedro de Macorís. Entonces, ¿qué es lo que UNAMED quiere? Y queremos todos nosotros, cuidar vidas, que se preserven vidas. El agua la necesitamos, estamos en un periodo de sequía fuerte. Nuestro país está en fuerte sequía. Los embalses, la mayoría, están por debajo de los niveles normales. El suelo está seco, la agricultura ha sufrido también consecuencias. Por lo tanto, esta lluvia puede ser de bendiciones, pero al venir acumulada pueden ocasionar inundaciones repentinas en ríos, arroyos y cañadas y puede causar pérdidas humanas. Ahí es que se llama la atención de que estemos pendientes a estos boletines y también tomemos la precaución necesaria para preservar vida. Se entiende que ya a partir de esta tarde empiecen a sentirse lluvias sobre nuestro territorio, especialmente sobre esas provincias antes mencionadas. Y a partir de la próxima 48 horas, pues estemos incrementando estas posibilidades de lluvia en nuestro territorio. Mira, una de las cosas que creo nos da la posibilidad como pueblo, estos informes, este seguimiento, esta planificación de trayectoria, es precisamente la de advertir y nosotros poner orden en la casa para recibir estos fenómenos y que no nos impacte tanto. Ahora, con el tema de la crisis de agua, obviamente que estamos en espera de agua y uno quisiera poder controlar y que no se exceda de la que necesitamos. Así es. Pero si se excede de la que necesitamos, ¿qué está pasando que el Estado no ha determinado qué hacer con las zonas vulnerables de San Francisco de Macorís? Me refiero, bajo Yuna se anunció una obra que se supone fue aprobada en el Congreso, que es como un muro. Pero esas fórmulas humanas, ¿hasta dónde son buenas? Porque creo que tienden a afectar otros lugares al final. Sí. Pero aquí en San Francisco de Macorís, Barrio Azul, todo el litoral del río Jaya. Sí, sí. ¿Qué se está haciendo, Fulvio? ¿Qué tú has sabido? No, nada, absolutamente nada. Cañada Grande. Hicimos... Que está aquí detrás en el barrio, cruza por Telenor cerquita. En un diplomado sobre calentamiento global que auspició la USAID y la Universidad Nordestana, hicimos un estudio de evaluación de esta zona que tú mencionas y también de la zona vulnerable del Bajo Yuna. Y evidentemente se necesita la acción del gobierno. Pero nuestros gobiernos han vivido de espalda a estas realidades y no toman en cuenta las medidas y las inversiones que hay que hacer para nosotros ser un país más vivible, más seguro, con más dignidad humana. Y solamente recordamos estos puntos en momentos de catástrofe. Por ejemplo, Francis, sí. El agua que cayó sobre la cuenca hidrográfica de Jaya, con sus ríos Llávija, con sus ríos Sonador y lo demás de Naranjo Dulce, fueron fuera de serie durante la tormenta María. Por eso se vieron niveles de inundación en el río tan alto, que llegó por encima del puente que va a Jaya, que por encima del puente cruzaron grandes árboles.
¿Por qué? Porque la cantidad de lluvia que cayó en tan poco tiempo en esa cuenca hidrográfica sobrepasó la capacidad del río de fluir todo ese contenido de agua. Y lo peligroso de esto es que la naturaleza no tiene fronteras. La naturaleza no tiene un arigón para dirigirla. Simplemente va donde quiere. Y ahora está lloviendo en Puerto Rico. Todo este contenido de humedad y de lluvia que hay no tiene posibilidad de convertirse en ciclón, pero sí trae buen contenido de agua. Supóngase usted 100 milímetros de agua, estamos hablando que en un metro cuadrado, caiga, señores, un centímetro de agua completo. Cuando usted lo junta todo eso, usted está hablando de inmensidades de agua. Y la tierra no tiene la capacidad de absorberla tan rápido. La tierra tiene un tiempo considerable de absorción de agua y depende qué tipo de tierra y cómo esté conformada esa tierra, si tiene roca, si tiene arena, o si tiene arcilla, o si tiene mucha materia orgánica. Todo va a depender de todas esas composiciones físicas que se dan en el suelo. Entonces, si está compactado. Entonces, puede ser que en ese arrastre de lluvia, pues se pose más en un lugar por las condiciones orográficas de cada territorio y cada demarcación, interactuando con una vaguada y una onda tropical con grandes cantidades de humedad, y se ubique en un lugar y ahí pues suelte la mayor cantidad de lluvia. Eso puede suceder, ha sucedido muchísimas veces. Es por eso que no podemos nosotros estar desapercibidos, no podemos nosotros estar desinteresados, simplemente tenemos que estar pendientes, siendo responsables con nosotros y con la vida que dependen de nosotros, porque estamos en una ciudad, por ejemplo, San Francisco de Macorís, donde la defensa civil cuando llueve hay que damnificarlo a ellos. Y la mayoría de las instituciones que tienen que tener en sus manos herramientas modernas para actuar en estos casos, tanto prevención como durante el hecho, la mayoría le falta un pan. No tiene ni un pan para su personal. Esas son las realidades. Entonces nos toca a nosotros como ciudadanos, con responsabilidad, cuidar nuestras vidas, cuidar la vida de los que dependen de nosotros y facilitar el trabajo a las autoridades, a las instituciones que a pesar de sus limitaciones hacen un buen trabajo, lo hacen con empeño, lo hacen con entrega, lo hacen con lo que tienen. Entonces, en ese trayecto que viene, en las próximas 48 horas, mantener la precaución, mantener la vigilancia. Pues mira, sobre este fenómeno. Yo aspiro a que el razonamiento lógico de esta temporada por parte de autoridades es la de prevención de desastre. Empezar la campaña de orientación, empezar la orientación social que a través de nuestro espacio podemos darle y que cada ciudadano se arme de un proyecto particular pero que se una al colectivo para reducirle el impacto que pueda tener de momento una vaguada o un tornado o un ciclón, que esperamos se mantenga así estable, que no sea tan activo como años anteriores y que no recordemos jamás a María ni a George ni nada, pero sí para que nos sirva de referente el por qué tenemos que planificar, por qué tenemos que prevenir así. Y ojalá que pudiera hacerse el proyecto o plan que saque definitivamente de las zonas vulnerables a tanta gente, que Cañada Grande pueda ser objeto de una verdadera planificación y distribución y canalización, no que sirva de cloaca para mucha gente. La gente también tenemos que poner de nuestra parte y saber que debemos de proteger y conservar nuestro entorno. Así es. Vámonos a una pausa, en breve volvemos, hay más contenido aquí en De Mañana. De Mañana. De Mañana.
Bueno, gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Vamos a saludar a Santa de Jesús Samaná. Buenos días a la gente de Samaná. Qué gusto siempre tenerle a través del WhatsApp y en su sintonía. Buenos días, le habla Santa de Samaná. La verdad es que este gobierno, los delincuentes, lo tienen en un bolsillo. Ay, Dios mío, Santa, así es que se siente. Sí, así es que se siente. Ojalá y caiga agua por Samaná para que el Salto del Limón se reactive. Se reactive. Y que los samanenses cuiden eso y siembren muchos árboles. Aquí tenemos 6516 que termina y dice, hola, ¿cuánto tiempo? Siempre veo, pero había perdido el contacto. No lo pierdas. No lo pierdes, ya lo tenemos aquí. y así poder interactuar. La verdad que la gente de Samaná requiere de que el limón se restablezca. Claro, claro. Es un punto no solamente ecoturístico, sino la naturaleza se requiere recuperar. Sí. Tenemos una llamada. Buenos días. Mire, ¿por qué el agua no llega a San Francisco Macorís? ¿Qué es lo que está pasando con INAPA? Ellos están robando los cuartos en el gobierno y no llega el agua. Y no están dando. Bueno, mire, es importante lo que usted dice sobre INAPA. Muy importante. ¿Usted sabe por qué? Casualmente, en la comunidad del Ciruelo, sí, en el sector Ciruelillo. Ciruelillo, INAPA hizo una excavación para arreglar una avería. Y la Junta de Vecinos anda buscando por toda la casa 300 pesos para comprar una válvula. Porque INAPA no tiene. ¿Cómo va a ser? Una válvula. No, pero que vaya el gobernador que él tiene eso ahí INAPA de lo que no llega tiene. Para... No. Imagínense. El gobernador hace una distribución. Es una falta de respeto que tiene no el gobierno ser. A la ciudadanía tan grande. Que una cosa tan vital como la distribución de agua potable. En 20 Juan, años, los gobiernos que hemos tenido en 20 años no han sido capaces de solucionar el problema de agua potable de esta nación. 32% solamente de hogares dominicanos tienen agua potable en sus casas. La constitución del 10. ¿Sabes lo que es? Trajo todo un sector sufriendo de agua, Francis, por una válvula. Y tiene que comprarla a la comunidad porque INAPA no la tiene. No. Así es que andamos. Sinceramente. Mira, la verdad es que hay cosas que se caen de la mata, yo diría. Pero el problema de INAPA se ha ocupado más a buscar los recursos, a cobrar y no darle una respuesta a la sociedad. Sabemos que hay límites de agua, pero suponemos que nuestras presas, las que nos abastecen a nosotros, no es de la que está en peores condiciones, porque lo tenemos como un hecho de que no es la mejor, que está en los niveles mejor, pero no está tan grave para tenernos en estas condiciones. ¿Sabía? Así es. Mira, previo al informe de Jonel Silvera que vamos a entrar, vamos a darle ya salida a un mensaje que nos dice aquí el 4452 de WhatsApp. Buenos días, dígame si saben cuándo MUNED va a pagar. No sabemos, lamentablemente aún no lo sabemos. Se supone que deben dar en la próxima semana la información, es lo que tengo entendido. Y de nuevo, Santa de Jesús Samaná dice, Santa de nuevo, está cayendo, gracias a Dios, mucha agua aquí en Samaná. Ah, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Fulvio, te oyó la naturaleza. Que caiga agua en Samaná, siembren muchos árboles los samanenses, siembren los señores, es el mejor amigo que nosotros y tenemos. Y hagan uso racional del mismo, porque de lo contrario se va al mar. No destruyan la loma, no la destruyan, por Dios. Bien, vamos a hacer una kermé para comprar la válvula, la llave que necesita el ciruelillo. Vamos a hacer un lazo con uno cubeta de botellones cobrando ahí en la calle, en un peaje, para comprar eso, ya que INAPA no puede ni tiene la responsabilidad. Como siempre, De Mañana quiere educar a sus gentes y le tiene la cápsula agropecuaria con el ingeniero Jonel Silvera. Vamos a ver esta importante cápsula agropecuaria y aprender aquí en De Mañana.
En esta nueva edición le hablaremos de los suelos, su formación, composición, importancia y cuidado para hacerlos fértiles, productivos y sustentables. Buenas prácticas agrícolas, un espacio para brindar herramientas a los productores desde la siembra hasta la comercialización. Crecimiento, desarrollo, bajo un manejo sostenible, conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos. En esta oportunidad, en esta entrega, en esta nueva edición de Buenas Prácticas Agrícolas, conocer para una mejor producción, bajo un sistema agrícola, los suelos. Suelos agrícolas para un mejor manejo sostenible de rentabilidad y sostenibilidad. Los suelos provienen de la desintegración o alteración física y química de las rocas y de los residuos y de las actividades de seres vivos que se asientan sobre él. Están compuestos por minerales, materia orgánica, diminutos organismos vegetales y animales, aire y agua. Es una capa delgada que se ha formado muy lentamente a través de los siglos por la acción del agua, los cambios de temperatura y el viento. Un suelo fértil contiene los elementos nutritivos que las plantas necesitan para su alimentación. Un suelo pobre, carente de materia orgánica, es estéril y por lo tanto improductivo. El suelo está formado por rocas, arena, arcilla, materia orgánica en descomposición, minerales y otros elementos en diferentes proporciones. Sostiene las raíces, almacena los alimentos y proporciona soporte a las plantas. Para cuidarlo es necesario utilizar cultivos de cobertura y abonos verdes, reducir la labranza del suelo, utilizar mulch y coberturas muertas, asociación de cultivos y rotación de cultivos apropiados, evitar la utilización de la máquina pesada, evitar el laboreo intensivo y, por supuesto, evitar el monocultivo. Los suelos agrícolas se presentan con diferentes características. Presenta una gran variedad de biodiversidad dentro de su estructura, una diversidad en todos los horizontes de acuerdo a sus conformaciones, de acuerdo a los orígenes, en la evolución de las rocas y en la evolución de la metamorfosis de cada una de ellas como diferentes tipos de rocas. Entre ellas se presenta con diferentes componentes, diferentes estructuras y diferentes texturas, que de acuerdo a sus características podemos ver lo que son las arenas y lo que son arcillas. Y entre ellas dos se presenta lo que son los limos. De acuerdo al porcentaje de cada una de estas tres composiciones, le dan unas características o no de acuerdo a su composición y al porcentaje de cada una de ellas. Bien, siendo una combinación, es lo que viene en los suelos francos, donde se componen una combinación entre sea harina, arcilla o arena, o arcilla o limo. De acuerdo a esta combinación, se le va a dar una estructura y el conocer el suelo es lo que nos vamos a poder contribuir a una unidad de producción, seleccionar qué cultivo vamos a desarrollar, conociendo primero el suelo, su textura, su composición, sus propiedades físicas como principal componente. Conocer también sus propiedades químicas y propiedades biológicas. ¿Qué tan fertilizante, qué tan cantidad, proporción de fertilizante puedo tener el suelo de acuerdo a ese intercambio que puede contribuir hacia las raíces y hacia las actividades biológicas que entre ellas están, siendo su capacidad de intercambio de iones, esa capacidad de intercambio de energía entre cationes y iones, que es lo que le da las propiedades químicas y contribuyendo así a una actividad biológica de desarrollo en el suelo para poder obtener una unidad de producción y poder distribuir, poder obtener un plan de inversión bajo un manejo económico y así obtener buenos frutos aprovechables bajo un manejo rentable. Uno de los principales retos a obtener bajo estos manejos del sistema de producción es obtener productos de calidad sin causar perjuicio al medio ambiente, es decir, conocer el medio ambiente y tratar de darle esas mismas condiciones naturales a lo largo de los años en los sistemas de producción. El suelo, como otras unidades de producción, como otras características dentro del ambiente, no tiene unidades de calidad, indicadores de calidad definidos. Es decir, que tiene una gran variedad, una gran diversidad, es lo que nos conlleva a poder definir la calidad del suelo bajo un análisis profundo de todas esas variables químicas, físicas y biológicas, bajo esos niveles de compactación, niveles de fertilización que puede poseer en él, y es decir, darle unos estándares de calidad de permanecer,
dentro de ella como un perfil natural, bajo una unidad de producción, bajo un nivel de mecanización, de conocerlo y darle la mejor conservación al suelo para poder ser sostenible. Así que esta entrega le conversamos sobre el suelo, sus niveles, de qué es como esa estructura y él puede dar un mejor manejo de todo lo que es la unidad de producción. Lo invitamos a esta nueva entrega de lo que es las buenas prácticas agrícolas y los invitamos a seguir en redes sociales, a comentar, a compartir y a seguir en @silveraagro. Nos vemos en la próxima edición. Bueno, mañana es una cita obligada con cada uno de ustedes aquí en De Mañana. Feliz resto del día. De Mañana.